Hola chicos, ¿qué tal? Hoy viene, tenemos un vídeo de Herbespino también. Hoy va a ser más cortito. Vemos su estado actual. Pero hoy no vamos a hacerle nada a la moto. Su estado actual es este, tal como estáis. Ya ves. Hoy estamos a 28 de octubre de 2022. Y así está la moto todavía. Mesita, cajita con cosas, su matrícula, su portaplaca. Y me han llegado chuches. Chuches para el Herbespino. Mirad qué cosita. Que he localizado nuestro típico cajoncito para que va debajo del sillón. Después un juego de herramientas que me ha costado trabajo encontrar uno que sea de este modelo de moto. Su llave bujía, destornillador doble, dos caras y la llave de 8. Bueno, de esta de 7, no es de 8. Y muy importante, el vasito de mezcla. Que esto es muy importante llevarlo en la moto. Cuando vayamos a la gasolinera tenemos que hacer la mezcla de aceite y con su esponjita original. También he comprado por internet, esto lo he comprado en AliExpress, el típico tubito para poner la pegatina de la ITV. Que esto ya que cuando pase la ITV, eso, la pegatina, pegarla en la horquilla recién pintada, después la despega, se arranca la pintura. Pues esto va cogido en el guardabarro con un tornillito y dentro del tubo metes la pegatinita de la ITV y está visible en todo momento y no debería de haber problemas. Y lo más importante, aquí lo tengo. A ver si consigo sacarlo. Aquí sale de donde lo he comprado. No voy a decir nada. Pegatinitas para la moto, señores. Mezclar 2%, la típica pegatina de las presiones de las ruedas. Aquí tenemos el número de homologación de la moto. En fin, unas cuantas tonterías. Ya que aquí tenemos las más importantes. Con una mano va a estar complicadillo. Ahí. Mirad qué guapada. Las pegatinas originales de esta moto. Pegatina de Herbespino NL. Kit completo de pegatinas. Tanto de un lado, de otro, frontal, tapa de motor. Y bueno, esto es todo por hoy. Ah, una cosita que os voy a preguntar. A ver si ponedmelo en los comentarios. Sigo buscando, ya que tengo el kit de herramientas, me gustaría buscar el manual de usuario de esta moto, un Herbespino NL del 95. Si ustedes, suscriptores, alguno tenéis por ahí, alguno que vendáis o regaléis o lo que sea, pues bienvenido sea, me lo ponéis por los comentarios, ya que estoy buscando un manual porque me gustaría tener la moto completa. ¿Qué es lo que me falta ya? Para tenerla completa. Manual del Herbespino NL. Del año 95. Y nada chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y no olvidéis darle like. Y suscribiros. Adiós.